gente, bienvenidos a Pelotón de Cara y su Sazón. Bueno, les quiero decir que voy a hacerles aquí un videito haciéndole un poquito de avena que le voy a hacer aquí a Geo. Yo se lo voy a hacer así, voy a echar una taza de agua, un palito de canela para que le dé un saborcito a algo. Entonces, mi gente, quiero, a medida que le voy haciendo el pequeño videito, pues quiero decirles que está mejor, muchísimo mejor. Hemos pasado ahí los problemitas normales con el lío de las medicinas. Seguro que no le cubría la insulina rápida que le mandaron, porque el problema es que se le descompensó tanto, tanto el azúcar, pero tanto, tanto, tanto. Vamos a esperar a que hierva con el palito de canela del agua. No le voy a echar obviamente azúcar ni nada, porque es imposible que pueda darle nada con azúcar. Como le decía, se le descompensó tanto, tanto con el problema de la prednisona, que le llegó a subir hasta 548, por eso fue que me lo llevé para el hospital, y la verdad que ha dado mucho, mucho trabajo volverse a controlar. Entonces, bueno, ya ayer no se le tuvo que poner de la rápida en todo el día, gracias a Dios, y nada más que el Lantus que le ponen por la noche, déjame rectificar, creo que se llama así, Lantus, sí, que se la ponen, que ustedes trabajan, ustedes saben que esa trabaja las 24 horas, entonces, pero ya ayer amaneció con 58, o sea, muy baja, le bajaron la dosis, y hoy amaneció con 68, también baja, gracias a Dios. Y entonces, pues, estamos en eso. Ya hoy el médico, seguro que ahora cuando yo lo llame, porque ahora es muy temprano, que le estoy preparando aquí algo para que coma, seguro que ahora cuando yo llame al médico, el médico lo va a bajar todavía más la dosis. Entonces, vamos a ver, ya les iré contando otro poquito más. Por aquí le voy a hacer el poquito de cuadro, que por allá, bueno, la maquinita esa que le estoy haciendo... un huevo hervido para que se coma un huevo hervido y una tostadita y bueno así la chuchería que se pueda comer porque desgraciadamente ustedes saben cómo es el problema del azúcar, aparte de los medicamentos, todo es la comida, entonces tienen que acostumbrarse a estar comiendo cosas ahora que con anterioridad el azúcar en realidad no se la cuidaba mucho que digamos. Él no se la cuidaba mucho que digamos. Entonces, aparte, ya ahora con la prednisona esa, pues le acabo de poner ya la tapa POM. Imagínense ustedes. Entonces ahora, él nunca ha sido diabético tampoco de ponerse insulina. Eso no se lo tenía que poner él. El problema es... fue con la prednisona. Pero bueno, yo espero... Le queda prednisona 3 días. Hoy, mañana y pasado. Yo espero que ya... después que... Que ya le quiten la prednisona, pues que todo vaya mejorando. Entonces, mi gente, ya viendo el agua aquí con la canela. Voy a echarla... Voy a bajar la candela. Para entonces echarle la avena y dejarle que hierva. No puedo echarle azúcar ni puedo echarle nada. Nada más el poquito de la ramita de canela para que le dé un saborcito a algo. Ahí le bajé la candela. La voy a dejar alrededor de 3 o 4 minutos. Ya me sonó la tostadora por allá. Se coma una tostadita con mantequilla, su huevito hervido, porque tiene que tomarse todos los medicamentos ahora. Entonces, imagínense ustedes. Oye, esto no es fácil, haciendo, ahora vamos a echarle la tacita de leche, haciendo la avena, tostando el pan, huevo,
llamándolo para que se levante, para que no esté tantas horas sin comer. Y que se ve que sé cuándo y se quemó el pan. Pero bueno, esto pasa en las mejores casas del Vedado. La verdad que hemos tenido un corre-corre todos estos días, pero bueno, gracias a Dios ya se va saliendo con bueno. Gracias a Dios ya voy a sacarle la canela para que no se me rompa ya el palito de adentro. Y vamos a dejarla que hierva ahí un poquito más. Esto era una cosa que él no comía, para que ustedes sepan. Esto él no lo comía tampoco, ahora en el hospital se lo daban y entonces, bueno, pues dice que sí, que le gusta que se lo hiciera. Entonces, vamos para allá porque ahora esto es lo que tiene que comer. Tiene que cuidarse porque no podemos pasarnos la vida orando y orando por él, ¿verdad? Tiene que cuidarse. Ahora sí ya tiene que poner de su parte. Ya nosotros hicimos la parte de nosotros. Dios lo hemos tenido. Vaya, que para qué. Entonces él tiene que hacer de poner de su parte y cuidarse y la comedera suave. Yo se los voy a poner ahora para que les dé un saludito cuando él termine. Y entonces, ya ustedes saben. Vamos a dejar su avena ahí. Esto es muy fácil de hacer. A mi nieta le encanta esto. Yo se lo mando a la flaga, vaya para Cuba. Bueno, cuando se puede mandar, a por botones, porque ella le priva. Entonces ya aquí, ahora lo que le vamos a echar es unas gotitas de vainilla. Para que le dé un saborcito a algo, porque imagínense ustedes esto sin azúcar ninguno. Vamos a echarle un poquitico de vainilla para que le dé un saborcito a algo. ¿Ven? Ya se la voy a dejar así. Mijo, mira, ven acá a ver si te gusta así o más espesa o qué. Como quiera, ¿no? Como quiera no. Como quiera no, que es para ti, coño, pajeo mío, carajo. Esto no es como quiera, no, 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 no. No, ya, ya la vamos a apagar ya. Esto no es así de como quiera, no, no, no. Susa, venme pelando aquí el huevo, por favor. Hay que poner a todo el mundo en función. Una sola tostadita te voy a preparar, ¿oíste? Venme pelando el huevo ahí, Susi, por favor. Bueno, mi gente, mira, aquí tenemos a Angevito que ya va a desayunar y les quiere decir unas palabritas de agradecimiento a todos. Sencillito, porque ustedes saben que no hay mucho hablar. Y entonces, apartando en eso de que no se sienta muy bien y que tiene hambre, pues ya ustedes saben. No, no, le agradezco mucho la preocupación de ustedes por mí. Y aquí ya me ven desayunando el desayunito este, porque ya tengo que adaptarme a desayunar de otra forma, no como antes. Y vamos a ver cómo es la cosa. Muchas gracias por todo. La verdad que son los mejores. Gracias, gracias. Ya, desayuna ya tranquilo. Por allá tenemos a la Susanita, que ya dio negativo. Pero ya es la manía ya de quedarse con la máscara. Es la manía ya de quedarse con la máscara ya. Entonces nada, mi gente, que aquí estamos. Muy agradecido todos con todo. Yo en de casa, pero bueno, estamos acabados de levantar, preparando todo el desayuno de la gente aquí. Y bueno, pues ya. Susanita va a echarle un poquito más de azúcar al cuaque para entonces tomarnos ahí yo un poquito. Ya le di la medicina a Geo. Yo sé que este videito los va a alegrar a ustedes. En cuanto yo esté desvalidado, bueno, pues haré una directa ahí por la noche. Ya cuando ya él esté tranquilo, cuando esté tranquilo él, ya estoy más tranquila yo. Y entonces, ya hasta ahora sí, les quiero dar las gracias a todos, que todos y todos están echando bastante bien con el favor de Dios. Sí, ahora yo lo voy a llamar y al médico para decirle que Geo amaneció con la supa, ya amaneció hoy con la supa baja cantidad, el 68, así que ahora voy a llamar al médico porque ahora el lanco ese seguro que se lo van a bajar. Entonces, bueno, mi gente, yo sé que este videito les va a dar mucha alegría. Yo estoy más tranquila, yo me siento bien. A mí no me afectó tanto como físicamente como espiritualmente, porque cuando lo vi ahí como se puso con aquella azúcar en 548, salimos corriendo y bueno,
Tuvo 9 días en el hospital. 9 días que fueron interminables, Emi. No. Bien fuerte fue. Bien fuerte. Con oxígeno y todo puesto, y bueno, y el azúcar, inyectándolo 3 y 4 veces con insulina, porque la azúcar que ella se aferró como Juan Gabriel. Estuve hasta en terapia, estuve. Pero bueno, siempre hay un Dios que ayuda a uno. Ajá. ¿Y cómo te tenía Dios? ¿Cómo fue que tú me dijiste que te decía Dios en el oído? Dale, echa para adelante, que vamos para afuera. ¿Que tienes un batallón ahí? Tengo un batallón que no cree en nadie. ¿Que te tiene loco con las oraciones? ¿Tenía loco con las oraciones? Sí, señor. ¿Y a quién más querías dar las gracias? Ah, señor, a la gente univista. También, que se portaron, la verdad. Ah, bien preocupado por mí y se lo agradezco mucho. Y el pelotón ni hablar, el pelotón este no paraba mandando oraciones, mandando oraciones. El pelotón no paraba. Gracias a ellos también me ayudaron a levantar. Y ojalá puedan levantar tantas familias, tanta gente que están con esto. También nosotros pedimos oraciones para toda esa gente que hay, porque hay que estar en un hospital para ver las cosas como están. Que Diosito ponga también su mano y esto no llegue más a ninguna familia, que esto no, tú sabes, no siga afectando, que esto se desaparezca y no siga afectando más tantas familias como ha separado de tantas personas, que esto es, hay que estar dando vueltas a los hospitales para ver, y gracias a Dios que tuvo muy buena atención en el hospital y... Sí, señor, excelente. Gracias a Dios, y teníamos mucha gente, y yo me podía comunicar con las enfermeras, con los médicos, con bastante facilidad, y gracias a Dios todo, porque la verdad que es duro tener un familiar en un hospital y no poder entrar. Bertica está bastante bien, que ustedes me preguntan, está bastante bien, imagínense. Desde que nosotros cogimos COVID, ella decía también que tenía COVID, ustedes saben que a ella le dio, pero bueno, le hicimos la prueba para que se quitara la mamomía de la cabeza, porque a veces que nosotros decíamos, ella oía que tenía un síntoma, también lo tenía él. Y bueno, gracias a Dios le dio negativo. Ya aquí todos estamos negativos, esperando ya la segunda vuelta. Y bueno, pues nada, mi gente. Que los quiero mucho y que gracias a Dios aquí está Evo. Un besito y mis agradecimientos a todos. Y perdonen la facha, pero es la facha de la mañana. Los quiero mucho, mi gente, y chao, pescado.